¡Hola! Y bienvenidos fans de Area Games. Hoy estamos aquí en Elden Ring, continuando donde lo dejamos. Tengo nuevos hechizos. Mira, tengo un hechizo nuevo. Ahora hago... ¡Pum! Y lo puedo hacer dos veces. También tengo la luna congelada de Rani, ¿vale? Pillé la luna congelada, que es lo mismo, pero protege de magia, ¿vale? Es igual, hace un poco menos de daño, ¿vale? Un poquito menos de daño, pero protege de magia, ¿vale? Y me he puesto también el martillo este porque mola bastante. Dicho eso, hola, estoy jugando a Elden Ring. Vamos a continuar donde lo dejamos. Que es donde estaba el sacrodermo. Pillamos un cacho de trozo de serpiente. Que entiendo que el trozo... O sea, había como un huevo amniótico o algo así, un huevito. Donde matamos al sacrodermo con un combate tremendamente justo y tal. Pero bueno, con compensación he matado al otro, al apóstol sacrodermo. Lo maté fuera de cámaras. Y lo maté justamente, lo maté a hostias. Vale, nada. Me da la misión y si hablo con la serpentilla. Ah, mira, ahora vuelve a ser humana. Forgive me. Well, I know I can trust you. Huh? I saw something slithering in the pitch black of night. It entered the room next to this one and never came out. If I'm not mistaken, it took the form of a serpent, just like me. Does the volcano manor hide some that Lady Tanith has kept from me? I realize that I shouldn't if you discover. Cara oculta de la mansión del volcán. Really? Oh, so there was a secret after all. Oh my. Lady Tanith, my own mother, has deceived me. Vaya. Was I not born by the grace of a king? Amnios de serpiente. What is this? I remember this scent distinctly. Funny, isn't it? I am certain of it. I was born inside this. It's a part of my birth mother. Wow. You have my gratitude. Thanks to you, I am no longer afraid. I want to know how I was born and met Lady Tanith one day. I hope to call her mother once again. This time from the bottom of my heart. I want to one day. Vale, ¿y si hablo con ella ahora? Habla de la habitación esta. Ah, claro, por el pasillo aquel. Ella te da un poco la pista, ¿no? Para que la atravieses. If you follow this, it cannot... Problemas de Zorayas. She said that to you. I should have known something was wrong. The signs were clear enough. Well, me flipa que haya aquí un puto caballero del crisol, la verdad. All the more reason I must tell you that some things are better left unknown. Besides, no one should be blamed for their heritage. Think about it. We are resisting the ways of the earth. De hecho, los caballeros del crisol no eran one's lineage in such a crisis. ¿Aliados del árbol áureo? Estoy bastante seguro de que era así. Templo de Gilai. Iglesia de Ciudad de los Penados. Debe ser el templo, ¿no? Si no, el templo, la iglesia. ¿Dónde estaba el sacrodermo? Sí, aquí está. ¡Ah! ¡Anda! ¡Hostia! El Dark Souls 3, tú. Hey. ¿Hay algo ahí atrás? ¿Qué es? ¿Una especie de pájaro serpiente? No, no hay nada. Vale. Voy a poner el martillo. A ver qué se tuerce. Esto está hecho para que saltes, 100%.
Ah, cuidado con esos, que estos. Me lo estaba imaginando. O sea, guay porque el martillo tiene un montón de área. O sea, realmente es un ataque de área de suelo y no es tan tan lento. Es bastante lento, pero no es tan 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 lento. Entonces puede usarse en una situación como esta si primero luneamos un poco el fuego. Ah, es esto. Literal, Pontífice Sullivan. ¿Cómo le gustan a los shows? Hostia. Ah, que podemos ir por ahí. ¿Cómo le gustan hacer bosses en iglesias, Además, claramente góticas. De lo que me acuerdo yo de arquitectura. Que es prácticamente nulo. Me acuerdo que románico era, que daba pena de verlo de pequeñito y agobiante que era. Y gótico era, ja, brillante y luz y todo. Ah, vale, o sea que sí que hay que saltar sí o sí. O sea, no es un... Vale, vale. Esta es otra opción. Por allí hay camino. De hecho, joder, lo hay por aquí. ¡Ay, no! No es camino, es una trampa. No matamos al Wyrm de magma. Había un Wyrm de magma ahí abajo. Ajá. Oh, 12. Por donde estaba el. Por donde estaba aquel ascensor y tal, había por ahí abajo un Wyrm que no he ido. En un momento volveré. Para darle muerte. Esto se cae. No, parecería. Las puntitas. Jeje. Muchos intentaron. ¡Ah! No, 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 no. ¡Ah! No. Ataca, 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 ataca. Te puedes sacar, te puedes salir, te puedes salir. Pues no. No puedo. ¿Estas me teletransportan? No, ¿verdad? Solo te transporta la de patches. Bueno, ya me jodería que te transportaran todas, ¿sabes? Vale, solo la de patches. Mariposa del aire. Vamos a pasar un poco de esta gente. Turu, turu, turu. ¿Se ve desde aquí el bicho? No se ve. Ah, ahí está. Ah, es inmune a... No, no, el giro.
Vale, no había nada que hacer. Tenía que haber desfijado y haberme ido corriendo. Entonces, estaba entre que elegía el hechizo para pegarle. Quería pegarle un lunazo, pero tarda demasiado en pensarlo. Voy a cargar ya el lunazo. Me gustan un montón los hechizos que llevo, pero me gustaría mucho tener... recuperar más opciones, o sea, poder tener algún slot más. Pero creo que no hay tantos, ¿eh? De hecho, creo que ya no me quedan slots de conjuro para coger nuevos, digo. Creo que esto es el máximo que hay. O sea, que tengo todos los que se pueden pillar. Which is un poco mierda, pero vale. Vale, cuidado, nos vamos. Hostia, cuidado. ¡No! ¡Mierda! Pensaba que iba a pillar el rebanador cariano. Me he conseguido vibra, fíjate. Toma. Pensaba que el siguiente era el rebanador, pero veo que no. Ah, ahí está. Aquí cuánto habrá, nada, ¿no? Ni mierda. ¿Quién está? Ahí está el... Vení, venimos. ¡Ah! ¡No! Sobrevive. Mierda. Se ha ido. ¿Llegó hasta allá? Agujero más adelante, pero no esperaba fuego. Yo creo que no llego, ¿eh? A ver, si me tomo... Bueno, si me tomo un hígado de estos... Y me voy curando... Sí, sí que llego, sí. Saltando no vas más rápido. Saltando, de hecho, vas peor, vas más lento. Vale. Ah, sí que hay, ¿ves? Sí que hay cosa. ¡Ah! ¡Ah, ah! No me gustaría morirme, la verdad. No parece que aquí haya nada más. Mira, ese es el puente. ¡Anda! ¡Hola! ¿Qué haces tú aquí? Hemos averiguado mierda. ¿Me puedo negar? Tiene que haber alguna manera de salvarla. O algo, ¿no? Cuidado con izquierda. ¿Por qué? ¿Salta alguien a por mí? Ah, nada más suba, habrá algo ahí.
Ahí está, el gamberro ese. Ya, para el fuego, tú. Tienen cascos de veneno. Alucinante. Sí, sí. Cinta de plebeyo. ¿Y esa serpiente de ahí? Ah, está muerta, vale, es la que he matado. ¿Verdad? Mira, ¿ves? El este ha puesto sacrodermo. Cinta de plebeyo. Ahí. Una idea me sirve para sujetar una tela. Todo estándar por el periodo de tiras intermedias. Esa pelea que los periodos que conserven su sano juicio. Vale, basta con apartarse un poquito luego. Sí, están todos como envenenados. Pensaba que era un desgraciado de esos. Vale, y esto ya nos lleva. Ah, vale, se abre por el otro. ¿No? Por donde había, por donde tendría que haber ido en vez de meterme por ahí abajo. Vale, bueno, da igual. Ah, ascensor. Ah, hay algo ahí. Y aquí hay... Ah, vale, era lo que había al otro lado. Ostras, por un momento había una... ¿Cómo se llama? Cuando... ¿Qué dices? ¿En serio? ¿Esto era aquí? Hostia. ¿Cómo se llama? Cuando... Sinestesia, ¿no? Cuando esperas cuando hueles un color o cosas así. O tus confundos se confunden. Tus sentidos se confunden. Tus confundos se sentiden. Efectivamente. ¡Ah! Quizá no debería haber rodado. Quizá ha sido una gran trampa. Ha sido una gran trampa. Vale, pero podemos ir por aquí. Que ahora que está abierto es mejor atajo. El lore de la maza esta es como un guerrero que... O sea, el mago este... El mago brujo este que matamos, que era el mago Jaima. O sea, pillé... Esto era una torre de Rani o por así o no sé qué. Y estaba el martillo este y el cañón ese que propulsa un rayo a cierta distancia, que hace como una propulsión. ¡Ay! No me acordaba de ti. Ese que hace como una propulsión de un rayo así rara. Pues ese también está por ahí. ¿Puedo fijar a la serpiente? Tengo, supongo que me transcurro. Mola la armadura. Sí, esta armadura la llevo desde hace un montón ya. A tu casa. ¡Hostia! Que lleva cadenas. ¡Ah! Me ha envenenado.
claramente me ha envenenado. Hay algo por allí. ¿Hay algo aquí? No. ¡Hola! Macrack007. Te doy la bienvenida a Levilla Games. Disfruta del contenido. Hostia, madre mía, las serpientes de ahí arriba, tú. Es que fíjate. ¡Ostras! Se protegió. Tiene como una hipercabeza. Ah, ceniza de hombre serpiente. Ahora la leo. ¡Ja! A ver, no me gustas. ¡Ah, que eres maga! No tiene ningún sentido esto que estoy viviendo, ¿eh? ¡Uy, wow! Cuidado. Bastón de piedra fulgente de Elmir. Anda, fíjate. Una maga serpiente. No llego. A ver. ¿Dónde está? Mi espíritu ateísta de poseer las alas que he echado para lanzar flecha en su arco. Vuestro bastardo se considera un castigo por entrar en contacto con el crisol. Desde que nacen son tratados como esclavos o peor. Aquí. Espíritu de un hombre serpiente formado que empuña un látigo de magma. Se dice que hace mucho tiempo la anciana serpiente que habitaba en el monte Gelmir llevó a un semidío, lo cual provocó el nacimiento de un hombre serpiente. ¿Ah? ¿Ah? Hostia. Jefe más adelante. Ah, esto nos lleva al boss. Puede ser, ¿eh? Pues está al lado del trono. ¿Y por aquí? ¡Ah! Por cierto, pillé una llave de piedra refulgente, que son las que me permiten ir a lo de las tres... Las tres magmas estas. Anda, fíjate. Las tres magmas. Las tres torres. No sé por qué he dicho magma. Las tres torres estas que... ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¿Ha sido él? Sí, sí, sí. Hijo puta. ¿Ahí llego? Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que me va a pegar tremenda escoñada. Efectivamente. Las torres estas que eran tres, cuatro y cada una, y a tres de ellas te llevaban cada una a un sitio, que una me llevó a una zona de final del juego, a... Que no me acuerdo ni cuál era. Y otra me llevó... No hay atajo para esto, ¿no? No. Una me llevó a un rollo final del juego, otra me llevó, y otra me llevó a... No me acuerdo dónde. Que solo había también un ítem y tal, pero me quedaba otra por ver. Pues ya pillé la llave que me lleva hasta allá. Así que habrá que ir. ¡Ay, no! No quería usar eso. Bueno, pues nada. Malgastado. Sí que hay algo ahí. Tiene que haber algo, ¿no? Ah, claro, donde estaba este.
Ah, y aquí había una. Aquí había una bola brillante, ¿no? Sí, mírala. Cinco. Que por cierto, también pillé. Tengo una número 8, creo que tengo. Puedo mejorarme el bastón o la espada a más uno más. Hay uno de los dos que lo tengo a más 7 solamente, el bastón o la espada. ¡Ah! Que sí que había un hombre serpiente aquí. Son inmunes al fuego. Va a estar aquí la santa Trina. ¡Ah! Oh, oh. Vámonos. Vámonos, vámonos. Que salgan, que salgan. Algo me dice que no van a salir. Me ha salido bien. ¡Hoy me muero! ¡Ah! No estaba ni mirando la necroplaga como la llevaba. Me tendría que haber esperado. El caso es que para bien o para mal, las almas, o sea, las runas ya no importan. Igual. No es mal plan, ¿eh? Usar el martillo. En fin. Sin comentario alguno. Me niego a ofrecer comentario respecto al suceso. Literalmente esta es un poco como la de Aldrich, ¿eh? Que la ves un huevo de veces. Solo por las veces que reapareces aquí. Madre mía. Como mínimo, al lado del boss habrá un tesoro que tela, ¿eh? No es tan grande, la mansión del volcán. El volcano Manor. Es decente. A ver si me acuerdo y ahora entre zonas y tal me voy a por el... a mejorar el arma. Es que no las puedo fijar. O sea, no me deja. Ahí sí. Ahí el escudo. ¡Oh! ¿De dónde sales tú? Ah, eres la de arriba. ¿Te has bajado aquí? Madre mía. Es que no me va a salir. Ni siquiera. Vámonos. Que se relajen y vuelva a entrar. Pero que se relajen. O que vengan, una de las dos.
Se acabó. 6. Para nada. Tanta penuria, para nada. Además, ahí está la... izquierda. Ah, vale. Ah, vale, pero claro, pero esto es esto. O sea, allá abajo no puedo bajar. Entonces, ¿esto hay alguna manera de... ahora que estoy aquí, entrar? No hemos visto ninguna manera, ¿verdad? ¿O sí? Ahí, aquella de allí. Vale, vale, vale. Que aquí es donde está la chiqueta, ¿no? Ah, ahí es donde está la chica. Sigue ahí, vale. No la voy a ejecutar. Sí. O hay una questline o no la voy a matar. Yo entiendo que habrá alguna manera de salvarla, ¿no? Descubriendo que en realidad ella es no sé qué, o yo vete tú a saber. Mira, se ha muerto la otra. Vale, aquí estaba el ejército. Por ahí está la entrada aquella. Aquí está el ejército de serpientes. Vamos a ir rápido. Rápido, rápido. Vámonos, rápido. ¿Tengo la luz encendida? Sí. Ahí está el cabrón ese. Coge el muro ilusorio de la mansión. Sé que hay una, pero no me acuerdo dónde. O sea, sé que hay un muro ilusorio que tienes que dar como 50 veces. El otro día, en el último directo, lo intenté. No pasaba nada y dije, bueno, pues no lo voy a intentar más. O sea, le estuve dando como un montón de veces y no ocurría nada. Y dije, bueno, se acabó. Qué pereza. Vaya. ¿Dónde bajo ahora? ¿Abajo ya del todo? Muy arriesgado, ¿no? Me va a morir. Si caigo allá abajo no me muero. Hay uno en las habitaciones de la mansión. Hay uno, el que te permite llegar aquí. Hay uno que es el que te permite llegar aquí, que son un montón de hits. Bueno, no, mentira, es un hit, pero bueno, el que te permite llegar a esta zona. Si no, no puedes llegar. Ese, sí, claro, si no puedes llegar. ¿Esto me mata? No, vale. Ay, que son los pobrecitos estos, que están en la mierda. ¡Ah! ¡No, no, 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 no! Sigo sin armadura. Resolución del caballero real. ¿Cómo era? Ahí, está. Apoyar la cara en un juramento para aumentar considerablemente la potencia de tu siguiente ataque. ¡Ah! Esa la había visto. Esta ceniza de guerra la había visto en un vídeo. Que dice que con esta ceniza de guerra tu siguiente ataque hace como 80% más de daño. Y eso se puede estaguear, por ejemplo, al mira, ¿esta es la mansión? Sí, esta es la mansión. ¡Hostia! ¡Pero bueno! ¿Qué haces tú aquí, cabrón? Oh,
La verdad es que no, eres un verdadera rata. Claro, odia a los clérigos. Even after announcing her blasphemous ambition, I've never seen a woman quite like her. Esto no lo he pillado, ¿no? El grillete de Margit. Ahí va. Para invadir y nada, típico. Una moto bañada en magia dorada. Antaño usaban grietes para derrotar a esa gente maldita, la que se conoce como augurios. Esto en concreto fueron creados para mantener uno en particular con un confinamiento muy estricto. Aunque tenue estos grietes, son considerados vestigio de poder. Lo suficiente para enraizar en el suelo a Margit, aunque sea brevemente. Guay. Carta para Patches. Ah, me va a hacer hacer sumisión. O sea, para preguntar a Mario, no sé si yo digo con a Morgoth. ¿Quién es Morgoth? Cabrón, me ha hecho spoiler. ¿Quién es Morgoth? ¿Esta es liada? A ver. Petición de escrita mansión de volcán y gira pachas en lo que se ve el nombre siludo que debes sacar. Puedes encontrar despeñarruinas a marca los jambas, tal algo el lugar exacto. Despeñar ruinas no era... Ah, mira, sí. Aquí abajo. Donde... Ah, claro, desde aquí donde maté al dragón de magma. ¿Lo hago? Total, estoy al lado de la... De la mansión. Luego podemos volver por esa misma puerta. Es verdad, porque apaches lo puedes encontrar como muy, muy pronto antes de Margit. Este te da para Margit, ¿no? Ah, mira, si está aquí. ¿Es esto, no? Targo del gran estado. Venga, va. Esto lo estaba haciendo porque total, tampoco sé si te desbloquea un final malo o algo así. Pero bueno, yo quiero hacer el final de Rani. Si nada me impide. ¡Tiene el martillo más grande! ¡Ay, pero este tío me ayudó! Soy súper malo ahora, ¿no? Porque este tío era guay. Este tío me ayudó. A su misión. ¿Este tío no me ayudó también contra el contra Radahn? Casco de Tauro Cabra. Armadura de Tauro Cabra, monte de Tauro Cabra, cabras de Tauro Cabra. A ver. Joder, no tengo mierda, tú apenas. Aquí. Casco de Targoth, el gran estado, adornado con motivo dorado, inspirado a Tauro Cabras. Parece, ofrece un gran aplomo. Targoth es un famoso caballero auxiliador, un gran número de sin luz que se ha enfrentado a las adversidades de tierra intermedia, considerado sobrevivir solo gracias al gran estado. Me cago en la leche, he matado al amigo de todo el mundo. Jolín. Y he matado al mejor amigo del planeta, de todo el mundo. Te ayuden varias veces, tío. He matado al mejor... Ostras, qué mal, ¿no? Puto Patches. Bueno, a ver, la mansión va a matar por ahí matando a Sin Luz. O sea que no sé de qué me sorprendo, la verdad. ¿Dónde está él? ¿Dónde está él? Aquí no. Ahí, míralo. Ah, en la entrada. No lo vi la otra vez. Qué cabrito, se va a decir eso. Se va a decir que lo ha hecho él. A ver. ¿Y si hablo con ella? ¿Dice algo? Al respecto, al tonto este. Ah, vale. Le puedo decir dónde está, sé dónde está, ¿no? Ah, vale ahí. Anda. Tónico del olvido.
my wish is a grave disrespect to her. No different than the Erd Tree, but I've no choice. It must be done. Esta la hará olvidar. Le hará olvidar. Uy, perdón. ¿Se lo damos? Supongo que sí, ¿no? Si no, que... Mal tipo, o mal tipo, porque siempre amigo. Claro, porque hay una recompensa, ¿no? Candelabro a látigo de magma. A ver. Debería ser bastante visible, ¿no? El candelabro este. Artefacto ritual consiste en un candelabro de tres puntas con llamas sólidas elaboradas con magma del Monte Pegrimia. Blandido con magma, se convierte en flexibles látigos de lava. Creo que es el primer látigo que pillo. No sé si tengo ningún otro. Vale, a ver si Patches me da otra misión. O ya no, no hace nada más. No, ya está. Pues nada. A esto les llama a todos, ¿no? Ha salido muy bien. Francamente bien. Ese es más adelante. Hora de cabeza. Maldición del semillero. Y hay una salida por aquí. ¡Hostia! Vaya, sé dónde estoy. Puta mierda. Vaya. Ah, no. A veces sale, otra veces no. Yo spameo, pero yo qué sé. Ah, maldición del semillero, no sé lo que es. Qué buen momento para leerlo, ¿no? No sé. Maldición aparecía en un cuerpo eliminado y profanado por el Zampaece. Joder, Zampaece. Se trata de una plaga que afecta a los cuernos de los augurios. El Zampaece cultiva la maldición del semillero en los cadáveres. Al hacerlo también impide que las almas de los fallecidos regresen al árbol auro, pero debe vagar malditas por toda la eternidad. Es uno de los seres más repugnantes que pueden encontrarse en las tierras intermedias. Hostia, el Zampaece, tú. Aún no lo... Bueno, sí, sí que lo hemos visto, pero está en la... Es el pavo ese enfadado que está en la... Si se la llevo me dirá algo. A lo mejor si se la llevo me dirá algo. Claro, le puedo llevar la maldición esta, a ver qué me cuenta. Jolín. Cae en la madre que va. Ah. O sea, con la maldición esa él hacía que no pudieran resucitar. No, que no pudieran morir. Oh, a ver. Me da curiosidad ya. ¿Y
Impide que las almas fotogénicas regresen al árbol áureo. O sea, sí, les impide a morir. Ay, no quería eso. Sí, sí, pues habrá que dársela a zampaeces. Joder. De verdad. No. ¡No! Venga ya, mira la vida que le queda, tío. Me mata. ¡Ah, por favor! ¡Se muere ahora! ¡Se muere después! Porque había empezado la animación, venga ya. ¡Ay, sea lo que hay al otro lado de este bicho! Tiene que ser... todo un regalo, ¿eh? Este no dice nada más. No sé si tendrá más misión, pero... de momento aquí se ha quedado. Es verdad que estos eran albináuricos. A tu casa. Ya por despecho, ¿sabes? ¿Hay algo aquí? Criatura de mal augurio más adelante. Pero aquí no hay nada. Ah, vale, esto. 7. Ah, no me sirve el 7. Este no me vale, tío. Vale, vamos a ir a la mesa redonda. Y ahora ya vamos a hacer lo de darle a zampaeces eso. Y mejorarla mejor. No sé si es la espada o el... Uy, perdón. No quería... Bueno, ya puedes parar, ¿eh? No sé si es la espada o el bastón. Una de las dos la tengo a más 7 y la otra a más 8. Y pillé una piedra de forja 8. Anda, mira. You have felt the curse. I can smell it on you. Box, yet tender. Tiene un sol en el pecho, es lo que han dicho que... Was a brief respite, I must say. Go and unshackle my corporeal flesh, trapped in the sewer jail below the capital. Ya, la prisión de las alcantarillas.
then the pox will truly be your own. Go and untrapped in the sewage, I can kill him. Ah, lo dice como algo bueno. Quiere profanar mi... Es bastante directo. Quiere profanar mi cadáver. Vale. Joder, la verdad es que no. ¿Cuál era esta? A la puerta de prisión que parece en la alcantarilla de subsuelo de Lane, de la capital del reino. Asquerosa llave recibe el zampaeces. Tienes tu propia llave, en tu... pero solo en tu forma incorpórea, no entiendo. ¿Tú tienes algo que decir respecto a algo o tú sigues a tu bola? Ah. Luna Princess and Rani is said to have caught her here at the hold. If you should learn any, I'll trade you for. We both desire to as such. No quiere que le diga nada, ¿eh? O sea, en realidad. Sé dónde está la runa de Rani, que se la entregué a Fia. Pero. A veces se la sopla. ¡Ah! Esta está a 9, esta está a 8. Ah, vale, esta a 8. Bueno, total. Ya ves tú. ¿Y tú algo? Eso no, esto no ha cambiado, ¿no? No. Y esto, nada, cuesta, cuesta la su puta madre. Vale, pues nada. Vale. Vamos aquí. No. No, vamos a. Vamos a. No, claro, vamos al templo y del templo vamos ya a la sala del boss final. Templo, ascensor hasta arriba del todo y de ascensor a la sala del boss. O podemos ir por aquí y ver la zona que no he visto aún. Porque hay una mini zona que no he visto. Poro, 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 poro. Joder. ¿Cómo he matado a la de atrás sin matar a la de adelante? Ah, no he matado a ninguna. Ah, ah, ah. Ay, pero me va a venir una de las desgraciadas estas. Let's try again. Venga, ven. Vale. Buena. Y ahora por aquí. Hay algo allí, pero no parece... No sé si puedo... Oh. Ah, la puerta. A ver. Ah, vale, escaleras. Estaba con salto y después sepulturero. Eso no se rompe. Oh, misionero. No sé. O sea, me suena que por debajo de aquí hay una zona que me suena que hemos estado al otro lado, pero no me interesa ir por ahí. Me interesaría al jefe, a Ricard.
que está todo recto por aquí. Tirando todo recto llegas. Por ahí. Hay que matar unos cuantos cabritos. ¡Ostras! Bueno, culpa mía, 100%, también te digo. Ay, pero no quiero... Vamos por el otro camino. Por el otro ascensor, por este. No quiero tener que volver a matar a la bicha esa. A la dama de hierro. ¿De dónde la sacas? ¡Ay, no! ¡No, no! Otra vez no. Y ahora por aquí... No, por ahí, ahí, ahí está. Aquí deberían de estar mis... ¡Ay, no! Vale, aquí deberían de estar mis... Hemos vuelto. Ahí deberían de estar mis runas. La barra de vida ya no es tan cortita. Antes era muy cortita. Me seguiré subiendo vida, porque ya digo, inteligencia no... No hace falta. Vale, aquí está la desgraciada esta. El sigilo es muy pervisivo, porque mientras estés en sigilo puedes tocar literalmente con tu cuerpo al enemigo que no lo vas a... O sea, que no lo vas a alertar. Espera. Que te veo y sé que me la vas a liar. Si me quedo parado. Pues debe estar guapísimo el látigo este, ¿eh? Bueno, va. No me toquéis. No existo, no existo. Vale. Hostia. Ah, pero esto consume PC. Prefiero lo que no consume, ¿sabes? Y de aquí nada de nada. ¡Hostias! Ah, es estilo Jorm, cazador de serpientes. Ah, porque es un bicho muy grande. Es un boss estilo Jorm. Mira, ahí está. Claro, 0000. O sea, no requiere nada. Arma que sirve como espadón y lanza. Se creó que fue utilizada para cazar una gran serpiente inmortal en el pasado y esgrime una gran hoja luminosa al enfrentarse a tal criatura. Cuando las inspiraciones heroicas del señor degeneraron a convertirse en mera avaricia, sus hombres buscaron un arma con la que pudieran detenerlo. Caza de la gran serpiente. Lleva con una potente lanzamiento hacia adelante, seguido por un impulso hacia arriba y se vuelve a usar. A luchar contra la gran serpiente aparece una larga luz luminosa que revela su verdadero poder del arma. Ah, vale, o sea.
Vale, pues nada. Hostia, qué bicha, ¿eh? ¡Ostras! ¡Qué poco daño le hago, eh! Vaya. ¿Pero mis flechas le hacen algo? Sí que le hacen, eh. Pero le hace mucho más esto. ¡Ah! ¡Jolín! Vale. A ver, es un bicho muy grande. Tiene que ser predecible de girar. Con girar me refiero a rodar, pero ya me habéis entendido. Perdón. Vale. ¿Y si me pongo el arma a dos manos? Porque y así no uso magia sin querer. No quería hacer eso. Así me cubro. ¡Hostia! ¡No, no, 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 no! Oye, ¿y mis runas? Ah, están allí. Las quiero, las quiero, las quiero, las quiero. Estoy viendo. ¡Qué injusto! ¿Cómo se esquiva eso? Saltando. Saltando. Ostras, cuando le haces el combo entero este del arma, lo revientas, ¿eh? Hay que aprender a esquivar. Vale, ese es el verdadero ataque que hace daño, ¿eh? ¡Ay, que son tres! O sea, eran dos. ¿Tío? ¿Y esa hitbox? Dos y tres. Vale, el tercero va con un poquito de delay. Tiene brazos. Es Anacua, eh. Vale, es uno, dos y el tercero va con un poquito de delay. Y luego el grande lo rodamos hacia la izquierda. Hay que buscar un punto para poder hacer la subida de lo que verdaderamente le hace daño es bajar la lanza y luego subírsela. Si le subes la lanza, lo revientas. Le quitas como cinco mil y pico. Una. Luego la sube y hace dos. 5.000 y pico, sí. Vale. No puedes hacerlo dos veces. Yo no sé cuántas veces puedo hacerlo. Es decir, puedes hacerlo al empezar, pero luego... Pff. Luego te lilla. Me lo cargo a magias. Tienes que poder, porque si le puedes hacer daño es porque puedes... ¿Dónde está? Ah, vale. Hostia, qué cerca.
Tío, no puedo esquivarlo. Ahí, buena. No, he rodado un poquito antes. Es time, es pixel perfect. O sea, no, pero prácticamente. Ay, no, el veneno. Ah, vale, el suelo me estaba haciendo daño por segundo, ni me había dado cuenta. Además, como tiene lava alrededor, no es como que ayude mucho. Tener que jugar justo a la distancia que le venía a ella, bien. Juegas a media distancia. ¿Esto qué coño es? Es que a veces, tío, me dejo los marcadores azulitos. Y claro, ahora ponte tú a buscar ese uno. ¿Dónde está? Quiero decir, estoy viendo un uno. Hay un uno entre yo y algún sitio de las tierras intermedias, pero no sé dónde está. Las temas se pueden quitar todos de golpe, ¿no? No se podía. Ostras, un momento, ¿puedes llamar a la...? ¡Ah, sí! Y ya también aparece con... con la lanza serpiente esta. Sí, fíjate. Qué guapo, ¿no? Lo intenta. A ver qué tal. Venga, dale. ¿Pero qué haces? No es muy lista la Mimic Tear, ¿eh? ¡Ay, échale a Luna! ¡Grande! Ahí la ha usado, creo, ¿eh? Está usando la Luna por algún motivo, pero... hostia, no falles, por favor. Oh. Ni le he dado, porque está en mitad de una animación. Dale, lágrima mimética, dale. Te van a comer. ¡Ostras, la animación, tú! ¡Ah! ¿Tercera? Ay, no, no tira tercera. ¡La come! Venga, ya está sanada. Ah, primera, segunda y tercera. No viene tercera. Estoy ya en la puerta, ¿eh? ¡Oh! Se murió. Estoy en la maldita puerta, ¿eh? Como me he hecho retroceder. ¡Ay, no! Que hay segunda fase. ¡Ay! Unexpected.
Ah, esta imagen se vio que la serpiente así como al revés. ¡Que tiene carita! Con la espada no gastas maná, sí que gastas. Para usar la habilidad, sí. Toma referencia. ¿A qué? A Blasphemous. Es familia. Hostia puta, chaval. Qué horror, ¿no? Ricard, señor de la blasfemia. ¡Uah! ¿Qué hace? Ah, vale, que la línea esa me ha... Bueno, estoy sin estos. ¡Ay, no! ¡Ostras! ¡Ostras, qué horrores los ataques esos, eh! Espada piedad. ¿Esa? ¿Por qué? No parece, ¿no? Vale, vamos a pasárnoslo sin invocar a la Mimic Tier. Voy a hacerte caso, voy a quitarme casi todos los viales de maná. Me voy a dejar dos. Porque es posible que sí que haga falta para recargar la habilidad. Se pone la espada de referencia que tiene el Blasphemous. No sé, pare. Bueno, porque tiene pinchos. Vale. No, no lo sé. Puede ser, ¿eh? No lo sé. Supongo que el bicho me la dará, ¿no? ¿Ves? Esto es lo que verdaderamente le hace daño. El resto le hace poquito. Pero tengo que acercarme, no me puedo alejar, porque si no luego me va a pillar. Hostia, este es el super giro. Con lava. ¡Ah! Uno. Solo uno. No, no sé cómo pasar ese ataque. No sé cómo pasar ese ataque, tío. Ay, no he pillado las runas. Bueno, pues acabo. Jolín, ya lo tenía fácil pillar las runas. Bueno, no, porque estaban como detrás suya. Que el otro me hace dar vueltas. La serpiente esta es para que te la pegues de frente. El otro te hace dar vueltas. Hay terreno, ¿eh? Se puede dar vueltas. Pero... Ah, no le he dado. ¡Ah! ¡La tercera! Vale. ¡Hostia! Dale.
¡Ay, no! ¡Ostras! ¿Le puedo hacer el riposte? No, ¿verdad? No, no puedes. No puedes porque no hay riposte. Pero bueno, la puedes castigar. Me gusta mucho la animación de aparición del otro, pero la vamos a saltar. Vale, podemos empezar castigando. Le hacemos más daño, ¿eh? ¡Ay, no! Vale, esto me va a estar persiguiendo el resto del combate. Vale, es que se tiene delay este ataque. ¡Ay, no! ¡Hostia, al cielo! ¡Oh, error! No sé por qué, pero error. ¡Ay, que tiro todos los ataques de serpiente! No sé qué está pasando. ¡Pero loco! ¡Un respiro! ¿Pero tú qué crees? ¡Ostras, chaval! Tendría que haberle desfijado, claro. Y haber salido, haber corrido. Izquierda, derecha. ¡Ostras! ¡Qué barbaridad! La de mierda que viene del cielo, tú. ¿Qué haces pegándole? ¡No! Esta fase es fácil. Vale. Joder, no espero un ataque tan directo. Bah. A veces no le haces stun. Qué guay el bicho en realidad. El diseño es de 10. No. No, fatal. Hay muy pocos ataques que pueda encadenar con el... con el megagolpe, en realidad. O sea, con el arte del arma. Me voy a cambiar también el vial de médica. Me voy a quitar estos dos porque no me valen. Me voy a poner... aumenta un tiempo la resistencia. Ah, no. Resistencia no. Fuerza, fe, negación de daños. Esto está bien.
A plomo. Voy a poner negación de daños y luego el otro, el de tener una hostia. Y así entro y me la tomo y yo que sé, al menos tengo un... Oh, mira, no, en la segunda fase. Mejor en la segunda fase, en realidad. Está caliente el bicho este, ¿eh? Tío, que no es verdad. Qué mentiroso. No. Hay que jugársela, eh. Es que choca contra el suelo y luego te ataca. O sea, es cuando choca contra el suelo le ruedas. Nah. ¡Hostia! ¡Qué buena esa! ¡No, el veneno! ¡Tío, de verdad! El veneno se queda una hora, ¿eh? En el sitio. Cuando vomita. Es que cuando vomita habría que rodar para adelante, porque... Es que pierdo un montón de terreno contra él. La segunda fase da igual, porque está girando todo el rato izquierda a derecha y se caen las columnas estas. Es como que se destruye todo, ¿no? Pero en esta fase no hay mucho terreno. Cuando caiga al suelo, entonces yo giro. Vale. No puedes rodar hacia adelante. Es hacia atrás. Hay que cederle terreno. O bien me pongo a rodar o hay que cederle terreno. ¿Puedo mejorar el arma esta? ¿Se puede mejorar? Ojo, ¿eh? No sé si aplicará. O sea, será con la blanca. Pero bueno, a ver, en blanca me sobra. Ah, pues sí. Umbra piedra. O sea, me cuesta un puto huevo. Ah, mira, pues la he dejado a más 7. Qué mal no está, fíjate. ¿Dónde está el bicho? Ah, vale. No, espera, no, esa no es. ¿Cómo se llama? No he mirado cómo se llama la... Qué tonto soy, no he mirado cómo se llama. ¿Sala de invitados? No puede ser. Vigía raptoras, camino al auditorio. Sala de invitados. ¿Tiene que ser esta? No parece una sala de invitados lo que hemos visto.
camino del auditorio. Ah, sí. ¿Quién le iba a decir? Bueno, va. Tengo el arma más 7. No sé si va a aplicar, ¿eh? Ah, pues sí. Sí que sube un poco. Un poquito. Poquito, pero se nota. Bueno. 6.000. En vez de 5.900. Ay, no estoy muy cerca. No. Me la juego mucho, ¿eh? Recuperamos terreno. ¡Mierda! Es que me estunea un montón. Me deja estuneado. Tercera tarda un poquito más. Y ese poquito se extiende lo que le apetece. Ah. Bueno, vamos a invocar a la Mimic Tía, a ver. A ver cómo le echa lunas. Ahí le sale la luna. ¡Ostras! Lunazo, ¿eh? Ahí, dale, 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 dale. Ha sobrevivido hasta la siguiente fase. A ver si lurea. Los ataques tochos estos. No sé qué estás haciendo. Ah, me has tirado el perfume. Lo que iba a hacer yo. ¿Qué hace? Se lo puto hace ella, eh.
Márchate, aliado. Quiero luchar yo. No apetece que la mate ella, mira, debe matarla a mí. ¡Hostia! ¡No! Vale, vale, vale. Desfijamos, desfijamos, desfijamos. No. Lo sabía. Me flipa que tenga... ¿Qué pasa ahí? Me flipa que siga teniendo ataques de serpiente. No vamos a invocar a la Mimic Tía. No quiero, quiero matarlo yo. Aunque me cueste 2 horas. Quiero hacerlo yo. Te meten a temer literalmente el Storm Ruler, ¿eh? O sea que cuando no me saldrá. Cuando no está el Jormer gigante, no, esto no brilla. Bueno, realmente el Stone Ruler sí que brillaba. Pasa que no hacía daño en realidad. Pasa que era efectivo contra gigantes. ¿Cómo? Ah, por la lava, tío. ¡Oh! Vale. Bien esquivado. Bien esquivado, bien esquivado. Qué bicharro, ¿eh? ¡Jolín! Es que es un abusivo, tío. ¡Oh, oh! Ha convocado al cielo, ¿eh? ¿Qué mierda hace? No entiendo los ataques. Nada, cuando convoca al cielo hay que correr, o sea, alejarse de él. Desfijar y correr, correr como Gamo. Que es más o menos cuando la vida le llega a la mitad. Porque una vez, porque ahí pega golpes normales, golpes de espada y golpes de serpiente. Y los pega como muy seguido, entonces es muy difícil cuadrarlo. Le he dado, ¿eh? Yo le he dado. Ay, no. Sigue habiendo veneno, ¿eh?
¡Jolín! No entiendo. ¿Cómo? ¿Cómo me...? ¡Buah! ¡Qué agobiante! Lo tienes encima todo el tiempo. Claro, el problema es que a veces le pegas ataques que te dejan muy cerca. Es que el rango de la besta tiene que ser más grande. O sea, me tengo que alejar un poco más. Porque a veces le pegas ataques que te acercan y entras dentro del rango de la lava. La arena cambia, ¿eh? La arena es mucho más grande en la segunda fase. O sea, no solo lo parece, lo es. Un poco diseño chulísimo el bicho este, ¿eh? No hit. La no hit, eh. ¡Ay, no! ¡Ah! Me hizo hit. Lo mismo no me hace hit, sino que me mata, además, ¿sabes? Tiene que haber más rango, ¿eh? Tienes que poder alejarte más. Porque él es muy agobiante. No. No tiene casi nada de vida. Sí, ahí sí. Bueno, claro, es muy esperado. Hay que abusar más, hay que alargar el combate y pegarle más ataques sencillitos y olvidarnos del ultra combo, salvo cuando esté de 100% seguro. Si no. No me tomo casi nada de. Del Estus azul. Claro que no se me acaban los otros, o sea que realmente el Estus da igual. Perdón, el vial de lágrimas cerúleas. Entran dos, bien ricas. Esto es lava. Y ahora mientras se acerca, va una, va otra. Y me come. Porque no le he hecho stagger, por algún motivo, pero vale. Ahí va una. No le he dado porque estoy muy lejos. No sé cómo esquivarlo. Te juro que no sé cómo esquivar ese ataque. No puedo nunca. No sé cómo se hace, no puedo nunca. Saltando no es, porque saltando estaba en el aire cuando ocurrió y me destrozó. Solo lo hace cuando te alejas mucho. O sea que... Si luchamos de cerca, dará igual. ¡Ay, no! Es que esto me hace perder terreno. Es derecha, o sea, es derecha, izquierda.
Es derecha, izquierda y el tercero viene del mismo lado. O sea, es derecha, izquierda, izquierda. Hostia, cuánta gente muere apenas al entrar, ¿no? Ay, jolín, estoy muy lejos. Ese ataque no lo hace nunca. ¿Lava? Lava. Lava, tío. Vale, cuando vaya a hacer la caída de Roma, lo vas a llamar así. Cuando para de tirar mierda del cielo. ¡Tío! ¡Eso es injusto! Vale, menos mal que... menos mal que yo que sé. ¡Ay, no! La movida esta va a estar mucho rato en el campo de batalla. No. Uf, vale. No sabía que se levantaba. No, me quema. Otra. Haya sacado el cielo. Vale, invoca fuego del suelo. Y ahora no solo ataca, sino que además tiene un montón de bichos del cielo. ¿Con qué rango? No me puedo curar. ¿Qué haces? Me lo imaginaba. Me imaginaba que así iba a ser el ataque. Son los tres ataques de serpiente. ¿Cómo se sobrevive a ese maldito infierno? ¿Cómo se sobrevive a 20.000 calaveras lloviendo hacia ti? A la vez que él hace un ataque de agarre inesquivable. Esquivable no, pero joder. Necesito ponerme un solo vial azul y el resto todos rojos. Me he quedado sin viales. O sea, qué tela.
¡Ay, no! Ahora. Vale, la primera fase ya la controlo. Esto es aprender a rodar y ya está. No sé por qué me he curado. Ha sido un error, pero vale. Por favor, no hagas un ataque rápido. Primero. Segundo, que tiene un poco de delay. Acordémonos. Y tercero es en la clavada. Y ahora me la levanta, me la levanta. La clavada se puede castigar, pero si lo hacemos bien. Primero. Segundo con delay. ¿La clavada? La clavada. Es muy rápida, tío. Vale, me invoca la fantasía. Vale. Vamos, es que ni me planteo. O sea, vamos. Yo me quedaría aquí en realidad, eh. ¡Oh! Me destruye las columnas, no me acordaba. Es que tengo que verle por si me hace ataque de serpiente. No me llegan, ¿eh? Desaparecen antes. Vale, me ha dado. ¡Ay, no! ¡Su superataque! ¡Oh! ¡Cómo te he esquivado, chaval! ¿Cómo me has esquivado? ¿Clavada? No. La otra. Ese no lo tengo conocido. Ni se te ocurra. Vale, vale, vale. Justísimo eso, ¿eh? Salto. ¡Cuidado! Desfija, 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 desfija. Fácil. Vale, pasote. ¿Clavada? ¡Clavada! ¡No, no, no! ¡Lala! Me levanta. Quítate del punto medio. ¡No! Ni se te ocurra. Hola, ¿qué hace? ¡Hola, Daga! ¡Acá hay! ¡Ah! ¿Quedaban mierdas de estas? ¡Oh, Dios! ¡Ah! ¡Oh! Quedé pasarlo mal. Vale. Me he pagado niveles. Vale. 1 y 3000 almas. Vaya. Qué mala pata. Exclamación muerte. ¡Ale! Ya me puedo quitar esta mierda. Joder, pues sí que te he contado de muerte. No, tío, no, no voy a hacer un contador. ¿Quién te crees que soy? Vale, pues ya está. ¿Qué pasa si ahora se le contamos a la señora esta que lo que ha pasado? ¿Se va a enfadar? En plan, ¿no le va a molar? Bebé fatal, y saber cuánto sufres. 200, 300, yo qué sé, lleva ya. It's true then. You've defeated our lord. No. What? I must thank you. Qué traidora. Our lord was yet weak. Traidora eres. You have taught us that defeat is not the end.
Our Lord is immortal and will one day rise again, stronger. Until then, I must. I will leave. I suggest I will miss these in the champion who walks the tainted path. Ay, pues sí que. Entonces sí que me he cargado la quest de. Y ahora desaparece. Sí que me he cargado entonces la quest. Ya está ahí. ¿Ah? Mira ni el crisol. ¿Dónde ha ido? Vamos a ver. ¿Y este dice algo? ¿Este juego es infinito? No, joder. Es larguísimo, pero no es infinito. Tanith, fine mess. But how else could it end? When down. Well, here I am, my friend. ¿Te vas? What is it? Oh, come to make a parting donation to patches in. ¿Te vas tú también? A ver. Joder, todo el mundo abandona la mansión, cuando ya no queda nada. ¡Ah! Un ítem. Ah, este es el tío que me dije, que me dijo de matar a Ricard. Y la peña que hay aquí? ¿También se van o se quedan o...? Ah, un gesto, gracias. You killed Rykard. I harbor you no ill will. Even he was prepared to meet a wretched end when he first took blasphemy unto his very flesh. But any road, the volcano, we may yet fulfill an old promise. We hunted our own kind, and with everything in hand. Oh, greater will, I am the recusant Bernard. Inherit, we refuse to become your pawns. Toma. Oh, I am the recusant. Todo blasfemos. Vale, ¿quién sigue aquí entonces? La chica pide que la mate. Lo cual, pues no sé yo hasta qué punto. Mira, Patches ya no está. Y este tampoco. Ah, mira, deja esto para que puedas seguir haciendo tu movida. Pero claro, ya no puedo cumplir sus dos misiones. O sea, me refiero, ¿puedo cumplirlas? No, ya no puedo cumplir. Ah, no, sí siguen ahí. Ah, no, mira, solo sigue una. Sí, si matas a Ricard ya no puedes cumplir las misiones. Vale. Me mola un montón la zona esta. Está guapísimo en realidad. ¿Cómo ha quedado? Porque, claro, tenía antes un tamaño y era otro. ¿Eso estaba antes? ¿Eso ahí en medio? Ah, es la chica. Oh, you. Allow me some time. Our Lord's carcass is vast. ¡Ah! ¡Estás comiéndotelo! ¡Ah, qué asco! Me quedo el urquito, vamos a empezar a vampir ahora. ¡Se está comiendo a la cosa esta! ¡Ay, qué asco! Está comiendo. Tiempo en caballero de Tarnir. ¡Hostia! Claro que no, que sí. No sé cómo no me lo imaginé. Nuestro amigo. Me lo voy a cargar. Se está comiendo al... No, no, no. Eso no se podía permitir. ¿Seguirá invadiéndome este o ya no? ¿O solo era una vez? Supongo que seguirá, ¿no? ¿No? Ah, sí. ¡Hostia!
Es nuevo esto, ¿eh? ¡Ah! Ya no está el... la gracia que había aquí. Cabrito, hijo puta. Mis peores enemigos, los caballeros del crisol, te lo juro. Cada uno de ellos que me ha matado ha sido un... un suplicio eterno. Así que hay una gracia. Pero desaparece cuando te empiezas a enfrentar a él. Ahí le puedo hacer eso, lo descubrí hace poco. ¿Tiene cola este? ¡Hostia! No parece que tenga cola, eh. Tiene otras cosas. Características de Crisol, aliento. Ah, esto es lo de echar fuego. Ah. Máscara de consorte, túnica de consorte, pantalones de consorte. ¿Dónde está? Que era como una máscara, ¿no? Esta era la de gobernante. No la veo. Aquí, joder, estoy ciego. Máscara de portada Tani, la de una mansión del volcán. Diseña la imagen y semejanza a una reina extranjera. Y se aumenta la destreza. Tiempo A, cuando Ricard posó su mirada sobre Tani, esta trabajaba como bailarina en un reino lejano. Ricard no tardó en hacerla su consorte. Ella fue la única humana que permaneció a su lado, pues se transformó en la serpiente blasfema. Entonces, cuando Tani realmente quedó cautivada por él. Y el resto igual, ¿no? Habíamos pillado un atuendo por aquí. Que no sé ni de qué era. O sea, había por aquí que entiendo que era la de. Ah, mira. Ah, no, de viejo. ¿Era esta? La de consorte está por aquí. Aquí, lo mismo. Asesino augurios. No, esto no es. No sé cuál era la que hemos pillado. Hemos pillado una por ahí. ¿Ahora? Ok. Ahora. No sé cuál he pillado. Lo que sí que quiero ver. A ver. De casi transformado serpiente gigante capaz de devorar sus pedras para seguir creciendo y vivir eternamente. Lo entiendo. El camino de blasfemia es largo y peligroso, por lo que no es posible recorrerlo si no está listo para pecar. Vale, vamos a ver. ¿Qué armas me da esto? Pero va a ser. La pelea fulgente atávica se espedece. Parece que el cuerpo de Seren ha muerto. ¡Ah! No pude hacer la misión, tío. No pude hacer la misión. Nada, es de fe. Hoja blasfema. ¿Esta es la que dicen en la espada de Blasphemous? Porque en inglés era Blasphemous Sword. La arma sagrada de Ricard, el señor de la blasfemia, o gesto de infinidad de héroes a los que ha devorado, se efectúa en la superficie de esta espada. Ahora comparte la misma sangre y están unidos como familia. Se cuenta de salud tras derrotar a un enemigo. Rencor de Ricard. El terrible poder de Ricard, señor de la blasfemia, invoca espíritus lacerantes que dejan un rastro de explosiones en retardo al despertar. Esto es un... inteligencia fe 18. Es una mezcla, ¿no? Entre... conjuro y inteligencia.
Este espíritu se manifiesta a partir del rencor de los seres que sufrieron un final violento. El Señor les concedió audiencia, tras las cuales fueron recibidos en las fauces de la gran serpiente. Y en el interior de las entrañas de la serpiente se convirtieron en sus semejantes. No tiene nada, ¿no? Este de... Casco de zarza. Ah, este es el... Este es el bicho este que me cargué. Eras mal techo de la tienda extranjera. Elmer, el de zarza. Las sinuosas zarzas de hierro oxidado son la marca del rayo. Normalmente indican la sentencia de muerte. También causa de realizar esquivas rodando. Elmer asesinó a numerosos instructores y comerciantes. Y se lo conocía como el cazador de esferas. Vale, entonces Selen se ha muerto su cuerpo. Significa que alguien se la ha cargado aquí. Alguien se ha cargado a Selen. Y ahora a lo mejor me deja colocar la piedra. Es que si no, no me lo explico. Ah, no, claro, no, el cuerpo no es este. El cuerpo es este. Ah, mira, ahí está la marca. La que no encontraba, ahora la quito. Entonces alguien ha matado el cuerpo de Selen. Es una pena que no pueda... Oh. Es una pena que no haya podido hacer la misión esta porque se bugueó. Básicamente porque se bugueó. ¿Quién la ha matado? ¡Hostia! Ah, well met. I hardly expected to see the champion of the festival here, of all places. You didn't know Selen, did you? Well, whatever the case, she's dead now. Just put it behind you. She was known as the Graven Witch, obsessed by the primeval current, countless sorcerers fell to her hand. The most dangerous mage in the entire history of Rhea Lucaria's academy. Momento. Ya está. Perdón. It is strange. The woman. She was like a husk. I suspect Selen lives. I'm sure she'll turn up a bit. A sickening thought. I suspect. I'm sure she'll a sick. Vale, vamos a ver si puedo hacerlo. ¿Dónde era? Ay, mira, arriba del todo, loco. Vale, ahí en la iglesia aquí a la izquierda. Qué pena, si no me deja, ¿eh? Si me deja, guay, porque significa que la misión no era exactamente así. Pero si no me deja, una verdadera pena. Porque no puedo hacer la misión de Selen. Él dice que Selen sigue viva en alguna parte. O sea que, realmente, sí que tendría sentido, ¿no? Que me dejara ahora, no lo sé. A lo mejor es alguna actualización que cambiaron el orden de la misión. Venga, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. ¡Oh! ¡Sí que puedo! ¡Ole! Ni te lo imaginas. Vale, entiendo que entonces ellas no podían vivir a la vez, no podían coexistir. To expel the Karian royal family and restore... Son la Selen cuántica. Por fin lo he conseguido. ¿Te acuerdas que te dije que estaba roto? Ha dicho que se ha ido a la academia. Vale, pues entonces se va a ir donde... Espera. Se va a ir donde Renala, ¿no? Se mira Selen cuántica con los Weeping Angels. A mí los Weeping Angels nunca me... Bueno, a ver, es que todo lo que sea Doctor Who, como yo lo vi muy tarde... ¿Hay alguien aquí? Radagon.
Ha dicho que iba a eliminar a la familia real cariana, ¿no? Ah. Que se te invoque para ayudar a la hechicera Selene. ¿Y el otro caso? Desafiar. Vale, vale, no, vamos a ayudarla. Vamos a ayudar a Selene. Sí, 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 sé lo que son los Weeping Angel, pero vaya que... Entonces será contra el otro, ¿no? Contra el pavo este. Jaren, bringer of my death. ¿Qué va a hacer? Se libró. Hostia, que no me queda estos. A tu casa. Cazador de brujas Jaren. Regresando a tu mundo. 100% magos. No podíamos ayudar al otro. Capucha de excéntrico. Ahora me la veo. ¡Ostras! Se cargó a Renala. Ah, no. Ah, no, sí. Se la ha cargado. ¿Te la has cargado? The bodies of Masters Azure and Yusat returned. The Academy can hone the primeval current. So that we, fallen children of the stars, shall beam with brilliance once again. My apprentice, will you stay with us here at the Academy? Oh, I know it's not possible. You have your own calling. Y era como hacer respeto. Fácil, entiendo que no puedo. Creo que la he cagado. Ya no puede. Bueno, no sé. La quest está no. Respect. No sé qué está escribiendo. Es reset. No sé, reiniciar tus habilidades. Pero bueno, hemos llevado a Sel. Hemos terminado su quest. Cris de piedra refulgente. Do you recall what once I told you? That glintstone is the amber of the cosmos, and sorcery is the study of the stars and the life therein. When you become Elden Lord, please illuminate me. Lay bare the secrets of life which course the Elden Ring. Next time. A lo mejor si logras la hoguera te sale otra vez. Oh, if you fail to claim your throne, you can always pay me a visit. Oh, don't fret. Even my dad. What is it? Bueno, a ver. No creo, ¿no? Ella va a seguir ahí. Ah, pues no. Ha vuelto ella. Esto de aquí es Selene ahora. Ah, profesor. Ah, pues sí. Máscara de piedra fulgente de la bruja. Cabeza más adelante, todavía podemos más adelante. Vaya. No es la que más sube la inteligencia. Una de las máscaras de piedra fulgente que se otorgaban a los eruditos de Raña Lucaria que fuesen considerados dignos por su búsqueda de saber. Aumenta la inteligencia y arcano a costa de resistencia. Esta corona de aspecto agradable fue otorgada a una erudita que destacó sus estudios, lo cual permitió que se le tocase el título de bruja. Le has dado para que sea un multicabolo, sí, sí. Vaya, parece que es el final de todos los NPCs cuando llegan a su final de questline. En fin. Yo en realidad lo que quería era... Porque ahora que hemos acabado esto, podemos ir a... Ahí. Al hechicero primigenio Azur. Y esto me da su armadura. ¿Te dice algo Renala? No, Renala no habla. Renala te dice lo de siempre. Bueno, no sé. Pero ahora sé que ahora está aquí la armadura de piedra de fulgente de Azur.
Esto sube la inteligencia, esto. El turbante con una enorme piedra fulgente turquesa llevaba a Azur, hechicera corriente primigenia. Las piedras fulgentes sustituirían el cerebro y el cráneo de Azur, y ahora que han sido extraídos, su cuerpo está prácticamente muerto. El poder que sigue latente en su interior aumenta la potencia de hechizos de la corriente primigenia Azur a costa del consumo de PC adicionales. O sea que aún podemos subir aún más el daño de la movida, de la mandanga esta. ¿Te dice algo Renala? Mira, a ver, ahora voy. Vamos a hacer primero el escondrijo de Celia para pillar el otro mago refulgente, la otra armadura. Ahí. Pero no me las voy a poner, o sea. Pues de hecho, esto. A ver. Mira aquí. Desde la expulsión de los grandes maestros Azur y Lusat de la academia, nadie ha logrado obtener el rango anteriormente ostentaban. Que las armaduras de hipermago están guays, pero yo soy caballera cariana. Eso no se puede olvidar. Y los caballeros carianos no llevan túnicas de mago. Llevan túnicas de caballero. Es diferente. En realidad estaba pensando el otro día que jolín, que la próxima vez que me pase este juego me va a dar una pereza tremenda, tío, porque es que es larguísimo. O sea, yo ahora mismo pienso en pasarme Dark Souls y digo, bueno, pues un ratito, yo qué sé. Una sesión larga me lo paso tal, pero pasarme este juego es que es tan abrumador en todos los aspectos. Ahí está. A ver. Pedazo bolo, ¿eh? El turbante, una enorme piedra fulgente. Las piedras que los fulgentes sustituyen el cerebro del cano de Lusat. Y ahora que sí está. Ah, es lo mismo. ¿Y la ropa dirá lo mismo? Sí, lo mismo. Turquesas y azules. Vale. A ver si dice algo Renala. No creo que diga nada, porque Renala está como en un estado. O sea, en teoría a Renala la matamos, porque la semidiosa. O sea, la matamos, pero está como. Triqui-triqui. Nada, te dice lo de siempre. No la puedes matar tampoco, ¿eh? Porque en esta zona es pacífico. Vale. Ok, hemos matado a Ricard. Ah, mira, ya no está aquí la chiqueta esta. Así que ahora nos toca continuar el camino principal. ¿Qué es lo que voy a hacer? Un Dark Souls te lo puedes pasar fácil, si no, mango, o sea, hago unas 6-7 horas. En cambio, esto ya, o sea, no, al contrario. Te lo puedes pasar a saco en poco tiempo también. Pero claro, entonces no tiene como, no tiene gracia, no sé. Que es el problema, ¿no? Que parte de la gracia también es pasártelo. De hacértelo bien. De hacértelo casi entero. Ahora es que estoy haciendo una ruta de 100%. O sea, lo quiero conseguir todo. Vale, vamos a pillar de una maldita vez el mapa y así no me pongo nervioso. Me estoy poniendo nervioso de no leer el mapa. Segunda iglesia de Marika. ¡Hostia! ¿Y este pavo quién es? Ya lo hemos visto varias veces. Siempre en las iglesias de Marika. Cuidado con noche. Prueba con venganza, solitar y tristeza más adelante. No sé.
Si vienes aquí de noche pasa algo. Fuck. ¿Hay algo ahí arriba? Ah, jolín, pensaba que aquí había algo. Un perro. Otro perro. ¿Qué hay abajo? Tocar el blasón. ¿Qué he hecho? ¿Matar a los bichos de este sitio? Hostia, este era un cabronazo, ¿eh? ¡Ostras! No, pero estos son más pequeños. Vale, no, no, no. Son los cabronazos. ¡Uy, uy, uy! Ah, pues no. Son muy debiluchos. Oh, oh. Le voy a dar el de delante, ¿verdad? ¡Dita sea! ¡Eh! Una gracia. A ver si le puedo dar ahora. No, se me va a poner delante. A ver, quita. 5. Porco. Estos son los fantasmicos estos que hay por aquí. Tiene que haber un glifo que los mata a todos de golpe, ¿no? Esa es la idea. Ah, este es el megapuente. Que por cierto, la gran runa de Ricard ni la hemos leído ni la hemos puesto en ningún sitio. Vas a hacer... Mira, vas a hacerlo bien. Vamos a ir desde el gran elevador. Porque desde aquí... Sí, carga el mapa lo que tú quieras. Es más fácil llegar hasta...
Me los cargo, sopa, y me dejen en paz. No me la líen luego. Ahora. Vale, esta es la meseta Altus. Aquí es este es el camino, entre muchas comillas, principal. Esta es la senda que tú sigues para pasarte el juego. La senda recta. Luego todo el volcán es que es opcional. Uy, los mierda estos. Hostia. ¿Habrá una efigie? Hay una efigie, hay una efigie, hay una efigie. No hay una efigie. Otra vez a matar a los gigantones. Ahí estaba la celda eterna, la cárcel eterna del Godric de Hacendado. Que obviamente se llama así canónicamente. Gordorok o algo así. Era un nombre ridículo. Voy a pasar de estos dos. Me van a atacar, pero yo qué sé. Ah, pues no. Fíjate. Vale, he dicho pues no. Vale, vale, vale. No me contraríais. No me ha visto, ¿eh? Por despecho, ¿eh? No había ninguna necesidad. Siempre que uso el cometa azul es por despecho. ¿Esto es algo? Ah, está rezando. Señor, más adelante. Razón no le falta. No podemos perder el foco en que yo quiero el mapa. Luego el resto. Es que claro, voy a por el mapa y hay cosas. Y tengo que coger las cosas, ¿ves? Una runa dorada 4. ¿Cómo podía yo continuar sin mi runa dorada 4? Seguro el mapa está aquí al lado. Bueno, no creas, ¿eh? No.
Lo uso porque mola, ¿eh? No, no porque crea que es un hechizo muy poderoso. Y ahí hemos ido. ¡Es que no he ido a nada! Todo es nuevo. Jo. Yo quiero, pero es que todo es nuevo. Hostia, un tonto de estos. Vaya, me vio. Vale, he visto, yo también he visto el problema. Ay, no tengo puesta la... la mandanga que toca de la médica. Me he puesto la de Ricard. ¿Aquí hay gente o no muertos? Gente. Jolín. Vale, era un poco la trampita, ¿no? Que vinieras por aquí y te pegaran estos. No hay nadie. Espada dorada de troll. Guay. Y hay nada, ¿no? No. Las carrozas de estos gigantes van un montón. Vale, por favor. Ah, quiero ir al mapa. De verdad que quiero coger el mapa. Esta meseta va a poder conmigo. Es una zona muy grande. Con muchas cosas cada 10 minutos. ¡Hostia! Gente. El poder. Ah, y pillé también... Bueno, me pillé. Había una... Por cierto, no hemos visto... lo que me ha dado ella, el Chris este. Chris de piedra fulgente. Hoja ritual se queda en Leyendel, la cadena raya Lucaria, para celebrar recién conseguida paz. Aunque el arma horizonta piedras de fulgente es precioso del motivo decorativo de la dinastía del árbol áureo, la hoja dorada simboliza un antiguo ritual. Dardo. Ah, mira, tiene el dardo, ¿no? Vale, es un Chris. Un poco el lore, ¿eh? La pequeña defensa de Leyendel, una alianza soberana se pone en el interior, aunque en rastros de la sangrienta conspiración. ¿A este hemos ido? Ah, claro que sí, que hemos ido, sí. Ya llego al mapa. Ya llego. Nada puede distraerme. ¿Qué es eso? Ah, nada. literalmente nada puede distraerme. Dios, no me lo creo. ¡Hombre! ¿Tú eres mi amigo? Ah, look who we have here. How delightful to meet a familiar face.
even after departing the Round Table Hold. I've been doing some learning of my own since then, actually. Hay un árbol de amarillo ahí. Alguno de estos me habrá dado. Este CEO lo decía que buscaba él. The path ahead might be perilous, but tread it I shall. Since departing the Round Table Hold, I've come to understand in my solid how little it is I truly know. I'm yet to suppose the path ahead. Since depart how little may the golden or vale. Los arbolitos estos, cuidado, que son importantes, ¿eh? ¿Y este? Ah, vale, un troll. Ahora voy a por ti. Digo, habrá algo, ¿no? No vayáis contra mi amigo. Dios, el mapa. Ah, una moira. Y un árbol que no hemos visto. Vale, esto lo hemos visto. Por aquí abajo hemos ido. No hemos seguido por aquí, que podríamos. Esto es todo un sendero, tío. Esto entiendo que son las hiperescaleras hasta llegar a Leyenda en la capital. Pero habrá que hacer el sendero entero. Aquí no sé si hay nada. No parece, ¿no? Realmente lo que me interesa es ir a la Moira. Luego de aquí. De aquí podemos ir aquí. A ver qué es esto. Porque esto creo que no sé lo que es. Luego podemos ver eso. Podemos ver esta caverna aquí. Vale. Cositas, cositas, cositas. Hasta luego. Todo guay. Hay algo ahí, ¿eh? Algo transparente. Sea lo que sea, eso es algo. Parsimonia, ¿eh? Ay, no. Aquí hay un teletransportador ahí. Señora, por favor. Un vendedor. A ver, lo de siempre. Escudo grande de hierro, un tamaño suficiente como para proteger todo el cuerpo. Está adornado con imagen de un antiguo árbol de ramas entrelazadas. Escudo grande soporta la idea de capacidad de guardia, de acción de daños, nada. Y si en la parte delantera presenta el árbol áureo. Asesino en la sombra, sombras de diablillo. Vale.
Asesino en las sombras, sombras de diablillo. Vamos a ver. Y este vendedor y la Moira no hablan nunca. Sombras de diablillo. Nada puede tocar a los diablillos, se obedecía a las tumbas de los seres. La duderosos puede darle forma. Ah, vale. Sin las sombras. Un asesino sin visible, sin vista. Parece antaño, descendientes de laboral, portar antorchas para exponer la luz de estos merodeadores. Ah, sí, claro, algunos son invisibles. Hay un ítem que te permite verlos. Me sonaba que había un ítem que te permitía verlos, pero yo no lo pillé, yo la maté con trucos. ¿Esto qué es? El otro lado de la meseta, ¿no? ¿Y ese? ¿Tú eres la máscara dorada? Tienes bastante pinta de tener una máscara dorada, ¿eh? Probablemente héroe. Alabado sea el árbol. Hay que... ¿Le decimos al otro que este está aquí? ¿O qué? Voy a decírselo. En plan, este tío parece la máscara dorada, ¿no? Loco, adivina quién he encontrado hace 10 minutos después de que habláramos. Hostia, los mato a los dos. Ahora a las 6 haré una paradita de descanso y seguimos. Vale. Y ahora entiendo que él estará junto a ella. Ella porque es una máscara. Ah, vale, qué susto, digo, ha desaparecido el portal. Eso todo, fue todo un sueño. Mira que no podríamos haber cogido y haber ido juntos, ¿eh? En plan... Te acompaño. Mira, ahí están. ¿Qué hace hacer ruiditos? Me da miedo. We meet yet again. Thanks to you, I have become acquainted with the noble gold mask himself and taken my place. Esto tiene que ser como ver a Buda, ¿no? O algo así. Have no fear, though we must do so quietly. The master is always deep in contemplation, while I frantically attempt to record his will. Though I am yet to comprehend even the dainty, I know that the golden order has bestowed me, talentless as I am. The great may the golden order. ¿Y este no te habla nunca, o qué? Further study of incantation. Bueno. Bien por mi amigo, supongo. Ya que estamos, vamos al molino. ¿Qué es eso? Ay, perrata. Pastos occidentales del molinar.
Cenizas de rata gigante. Pues que a saber dónde estás, aquí. Estos cedientes de espinas. El espíritu de la rata aparece a cierta distancia invocadores. Se reunían en su turno de la víctima para empezar el combate. Incluso si el espíritu de esta animal parece multiplicar sin fin. Su número puede aumentar y se mejoran estas cenizas. ¡Hostia! Para envergar varias en vez de tres. Malditas ratas. Cuidado con cabeza. No se puede entrar. Oh, qué pena. Visiones de gigante. Tipo raro más adelante. Gigante más adelante. Hora de ira. Yes. De Quijote referencias. ¿Esta sangre? Ah, vale, será una rata que he matado. Que es, por el momento digo, aquí hay algo. Vale, ¿y el otro molino? Hay como un montón. No esperaba habilidad. Sigo sin hacer gestos. Hostia, el Midsommar, ¿no? Capucha cerúlea. Viaje de Oregon, ¿no? No me gustaría perturbar a estas amables señoras. Bicho. Caballo, pero esqueleto. Claramente se las ve felices. ¿No? Capucha cerúlea. Capa con la capucha de color cerúlea. La llevan los miembros de la realeza desperrados. Aumenta la mente. Estas. Qué bien, ¿no? Estas cepas se enteran a quienes debían embarcarse en misiones para tierras remotas, quienes jamás regresarían. ¿Pero qué otra opción tenían? Se habían visto la guía de la gracia. Teníamos una que era roja, pero era igual, ¿no? Era el mismo rollo. O sea, que no sé dónde coño está. ¿No tenía un velo rojo? Que era el de la chica. ¿Dónde está? Sí, pero son feísimas. La doble espada esta de caballero. Señoras, por el amor de Dios, ¿eh? Me han dado una... Aquí. Espadas gemelas de caballero. Atractiva hoja doble de aspecto delgado que premia idiosincrasia caballeresca. Puede emplearse con una sola mano, pero su verdadera fuerza se alcanza a un ataque giratorio a dos manos. Qué guay. Como la que tengo, pero distinta. Vamos a dejarlas que a su bola, ¿no? Tampoco. De nuevo, tampoco me han hecho nada. Ahí como en la cara. No sé. Un poco mal rollo, sí, pero yo qué sé. No todo es muerte. Ahí hay una costumbre, ahí hay una... No sé, un vestigio de cultura. Claro, si me pegan, yo qué sé, pero... Ah, les tienen como asustados. Bueno,
Creo que me ha visto. Se salva, ¿no? Soy vuestro. ¡Ah! Dios, ahora. Otra vez. ¿Cómo le gustan las bromas? De a cualquier animal llamarlo perro. Y. Otra vez más. Y cuando ven un caballo muerto, venís hacia arriba. Dominula, aldea de Molinar. De nuevo, vamos a creer que esta aldea es pacífica y una aldea bonita. Y que no... No sé. Que nadie te quiere hacer nada. Pensaba que era una cabeza. Así que empezábamos bien. ¿Están bailando? No, no pasa nada. Está la jefa. Turbio es. Vamos, sin duda. Pero es lo que pretende. No podemos dejar que gane. Estas dos no les ha molado, ¿ves? Yo estoy bien hasta que me pegues. Si vienes a por mí, te atiendes a lo que hay. Bueno, las otras siguen cantando, no se han debido enterar. Perdón. ¿Te imaginas que ahora de pronto dicen, pero qué haces? Páganos lo que has roto. Sea usted una persona. Ay, sea usted una persona civilizada, por favor. Acaba de romper una valla, ahora páguenos. Y porque esas dos estaban. Sí que me han atacado. Mira, y ahí está también me va a atacar, ya verás. Son las que tienen como sangre en la boca. Hay algunas que se vuelven... Están como locas, que están caníbales. Midsommar, 100%. ¡Oh! Allá abajo siguen felices. O sea, se vuelven locas de vez algunas. En grupo. Visiones de caballero. Pues si tan solo tuviera armadura. ¡Oh! Sí. Nuestro amigo Sidward de Katarina. Es doloroso pensar que Dark Souls 3 es un clásico ya. Dark Souls 3, ¿sabes? No el 1, el 3. Ha sacado Bati el vídeo contando el lore entero del Elden Ring y me duele un montón, pero no lo estoy viendo. Me refiero, claro, no. ¡Oh! No lo he visto. No lo estoy viendo ahora, obviamente no. No lo he visto y no lo quiero ver hasta que no me pase el juego. Porque tenía en la cabeza, que no sé si lo voy a hacer o no, hacer un directo en el que me siente 2015. Un clasicote. Quería hacer un vídeo en el que me siente, lea el lore de todos los objetos, apunte cosas y me busque el lore entero del juego este. Del Elden Ring, digo. ¿Amigo o sigo sin amigo? No parecen amigas. Pero no sé si voy a hacer ese vídeo o no. Estas son malas, ¿no?
No sé si hay algo que las diferencie a las que son buenas o malas. No hay ningún punto que parezca que las diferencie, ¿verdad? 2015, Dark Souls 3. Hostia puta. ¡Ostras! ¡No, hombre, no! ¡No! ¡No! ¡Oh, que viene! No sé si viene. No, no viene. ¡Qué hijo de puta! ¿Tiene menos vida? ¡Tiene menos vida! Es más débil que el otro, ¿eh? Al de la torre me lo cargué. ¡No! Tiene menos vida y menos daño. Es más factible, es más factible. ¡Qué cabrón! Vale, 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 se puede, se puede, se puede, se puede. Es más débil, es más débil, es más débil. Me cargué a tu hermano mayor, maldito. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, no! ¿Cómo me has esquivado eso? ¡Toma ya! Me carga tu hermano que tenía 5 veces más vida y más daño. 14.000, no me ha dado casi nada. Desarrollador Sacrodermo, llama negra rastreadora. No esperaba enemigo débil. Es que al Sacrodermo te lo encuentras como súper pronto, en realidad. Y este es como... Meh. ¿Ya está? Ah, pues vale. ¿Qué hostias es un desarrollador Sacrodermo? Parece como un megapalo. No es un... No es un catalizador, ¿no? Tengo que quitarme cosas del inventario. Vale, una doble, una doble. Ah, mira, el arma esta, ah, qué guay. Singular hoja doble que empuñan los apóstoles Sacrodermos y que se caracteriza por su perturbador diseño. Un extremo presenta una hoz para los ataques de corte, mientras que el otro ostenta un punzón espiral concedido para perforar la carne. Se requiere mucha habilidad para empuñar esta arma y su naturaleza asimétrica. Vale. Ya está, no tiene más la zona esta. Desollador, no desarrollador. Vale, a lo mejor soy idiota. ¡Onda, Millicent! Desollador. Yo soy gilipollas, perdona, Alcoriza. Todavía no he visto dónde invocarla a ella. Bueno, sí, contra el dragón. Contra el Wyrm. El Wyverno. Vale, entonces aquí no hay nada. Aquí no hay nada. Pues ya está. Esto no tiene más, ¿no? Is this Malenia? Peligroso y abajo prostético. No, es. Es Millicent. Está siguiendo. ¿Cómo se murió este tío? Ah, vale, contra el Sacrodermo. Es Millicent. Está haciendo el camino de Malenia. O sea, está haciendo el mismo camino. Está buscando a Malenia. Nos va a llevar hasta Malenia. Entiendo que la podrás invocar contra Malenia. Pero no es ella, no es ella. No tengo ni idea. No, 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 no es ella, no es ella. O sea, aparece. Yo lo dije también la primera vez que la vi. Digo, hostia, ¿es Malenia? Pero no, no, no es Malenia.
Parece, pero no es. Vamos a ir aquí. Y de ahí vamos a bajar al árbol. Son las 6:15. Debería. Voy a mear. Voy a hacer una paradita. Mira, pues ahora que hemos matado al sacrodermo, voy a descansar un ratito aquí con el baile de esta gente. Voy a hacer una paradita, voy a mear, voy a merendar tranquilamente. Y seguimos dentro de un momento. ¡Hala! Nos vemos en... Bueno, aquí termina el episodio de YouTube. Nos vemos pronto.